Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose con ustedes. Encantado, aquí otro directo más. <laughs> sí, señor. Ahora mismo somos ocho en la retransmisión. Tenemos ahí a grandes amigos coleccionistas, como el amigo Retro Player. Ya estamos conectándonos aquí. Sí, señor. <laughs> sí, ya. ¡Oh, qué bueno! Saludos, amigo Recoil. El día de ayer recibí el mail de Mati Collector. De Mati Crashion, perdón, notificándome el envío del PlayStation de Eternia. Sí, señor. Ya me contarás a ver qué tal, amigo. El amigo Bernito, es un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Ahí estamos. El amigo Gintoni en el cine. Un fuerte abrazo para todos ellos. A, a Lira también. A todos. Bienvenidos. El amigo Jesús Robles, otro asiduo al canal. Muchísimas gracias. El amigo Big Jean Channel. Sí, señor. Aquí el amigo José Miguel. Saludos. Buenas noches. El amigo Iván Plasencia, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora mismo somos 11 en la retransmisión, muchísimas gracias, se agradece bastante. Hombre, el amigo Samuel Marrero, otro gran amigo del canal, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece. Vamos a hablar un poquito de Másteros de Universe, lo que vendría a ser las últimas novedades. Decir que esta retransmisión se va a dividir en dos bloques. Vamos a hablar de todas las novedades que hay hasta ahora. Que de las cuales puedo comentarles y demás en lo que a Másteros de Universe o vamos del Universo se refiere. Y por supuesto, al final tenemos, sí señor, <laughs> tendremos en directo este paquete sorpresa que me mandó el amigo Juan Salvador desde ese maravilloso país y hermoso. ¡Viva México! Sí señor, <laughs> desde México. Bueno, pues aquí lo tengo, sí señor. Por aquí está la pegatina con todas las tal. Bueno, maravilloso, maravilloso. El caso es que la cajita pesa. Vamos a ver al final de la retransmisión qué es lo que el amigo donó al canal. Y por supuesto, muy agradecido, como siempre suelo decir. Y nada, como bien saben, si ven a bien hacer algún tipo de donación en lo que a juguetes, figuras de acción se refiere, siempre pueden dirigirse a mí a través del correo electrónico. A ver, el caso es que no lo tengo por aquí, pero lo he puesto en algún vídeo. Eh, ahora lo pondré por aquí para que ustedes lo vean también. LuisRecoilYahoo.co. Era, creo que sí, sí. Ok, ahí lo tengo, tal. Por supuesto, lo pondré también aquí en el en el comentario aquí, en el, lo que vendría a ser en el apartado de información del directo, lo pondré por ahí y demás, y se pueden poner en contacto conmigo para cualquier tipo de colaboración, donación, lo que haga falta. En todo caso, pues, lo dicho, muy agradecido al amigo Juan Salvador, ahí vamos a ver si se conecta a lo largo de la retransmisión, porque por supuesto se lo comenté, le avisé, digo, mira, voy a hacer la retransmisión, evidentemente me gustaría que estuvieras por ahí para que, eh, pues disfrutemos todos de lo, que, de lo que has donado al canal, de verdad, muchísimas gracias, se agradece bastante Hombre, aparece aquí el amigo David Roya, sí señor, buenas noches Luis, familia, saludos desde Barcelona Un fuerte abrazo, sí señor Hombre, el amigo Luis Felipe, sí señor, Felipe Ramírez, perdón Buenas noches, y tardes, por aquí, saludos Luis, muchísimas gracias Pues bueno queridos amigos, la verdad que hay bastantes cositas que comentar tanto por el lado positivo, evidentemente, como por el lado negativo, evidentemente ya todo el mundo más o menos sabrá por dónde va el andar de la perrita, ¿no? Ha habido una serie de problemas y demás, mucha gente ya está empezando a recibir el Mega Playset de Ternia Origin y bueno, muchísimas cosas, pero que bueno, ya iremos comentando, ¿no? En todo caso vamos a hacer un pequeño repaso rápido de las novedades, que es ni más ni menos que la figura de Master Bird de Keldor, que de verdad, Después de ver la serie, seguramente más de uno va a aprovechar para hacerse con la figura. Me parece sensacional. Miren la, la figura en cuestión, lo que vendría a ser la capa. Es de tela con este pequeño felpudo, ¿no? Así de telita también, con una cabeza extra que me parece sensacional. Esta yo creo que es la idónea para ponerla, evidentemente, con la corona de rey, ¿no? Y unas manos opcionales. No está nada mal. Aquí lo vemos, el blister precioso, como tiene que ser con la figura protegida y bueno, y aquí vemos la figura en todo su esplendor, la verdad que los colores, ese rojo vinotín, así las botas, o sea, una figura muy elegante, fiel, reflejo del personaje que representa. Yo creo que hay que tenerla sí o sí, aquí ya con la capa de emperador, de rey, por supuesto, con la cabeza y la corona, sensacional. Aquí vemos por otro lado. De verdad, eh, no sé si alguno de ustedes se va a hacer con esta figura. Me gustaría que, que me dejaran sus comentarios. Y como siempre suelo decir, recuerden darle like a la retransmisión, compartir con los amigos coleccionistas, porque de eso se trata. Crear un punto de encuentro en el cual podamos reunirnos, comentar, me pueden dejar sus opiniones, en fin. De eso se trata este mundillo del coleccionismo. Seguimos con la última imagen. Pues bueno, vemos ahí al amigo Keldor Kong, la corona en la mano, como diciendo, lo logré, ¿no? La verdad que es sensacional en ese sentido. A ver si, a, a ver, algún, a, hombre, el amigo Hito de Motu Data, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Decir que acabo de, hoy por la mañana, si no me equivoco, vi tu último, terminé de ver tu último vídeo, la verdad que es sensacional tu... A ver, tú diré, eh, el análisis que hiciste sobre los últimos cinco capítulos de Master's de Universe, ¿no? De lo que vendría a ser Revolución, me encantó. Evidentemente, muy bien descrito, sensacional. Si los aquí presentes no conocen el canal del amigo Ojito, les animo a que pasen por dicho canal, Motu Data, sensacional, una enciclopedia virtual en lo que al universo y lore de Motu se refiere. Hombre, se aparece el amigo Yerko, sí, señor. Muchísimas gracias, hola Recoy, Muy buen día. Eh, noto que a esa figura le falta. El, de, el, el, des, el deslazador. Ah, el deslizador, sí, sí, sí. Bueno, eh, no sé, eso me da que es una indirecta tuya, ¿no? O sea, ya me contarás, ya me contarás, A ver qué proyecto tienes en mente. De nada, querido amigo Hito, faltaría más un fuerte abrazo para ti y para todos los grandes amigos coleccionistas de Argentina, ese maravilloso y bello país. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Seguimos. Yo creo que poco o nada podemos decir del amigo Keldor de la línea Masteros de Univer. Por supuesto, yo creo que era digno de comentar, ¿no? Vamos a ver también aquí. Seguimos con las novedades de Masteros de Univer. Decir que la figura de Keldor, pues evidentemente no creo que tengan problema de conseguirla. Vamos a ver la distribución, ¿no? De, de Matel en ese sentido. Y por lo demás, pues bueno, no sé qué, qué pensarán ustedes. Vamos a ver un segundillo porque la página se me quedó pescando. Madre mía de mi alma. ¿Qué ha pasado? En fin, no sé. A ver si. Segundillo. Va. Al final voy a tener que cerrarla la... y volver a abrirla. Un segundillo, amigos. Vamos a ver. Ah, lo que dice aquí el amigo Yerko. Sí, deslizador. Saludos, data Siempre me, me doy una vuelta por tus vídeos para ver qué. Qué cosas puedo modelar en 3D, sí señor. Recordemos que el amigo Yerko es un auténtico crack en lo que a, a creación y custom y piezas en 3D se refiere. La verdad que es un placer tenerte por aquí. Y bueno, no sé qué le pasa a la página web. No sé si se quedó pescando, con lo cual no sé. Voy a, voy a mirar otra opción que tengamos por aquí en lo que, pero madre mía. Bueno, pues en principio, como bien saben, tenemos aquí una. Gracias, Yerko, ahí, el amigo, sí señor. <laughs> el amigo Hito ahí, aportando. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé qué pasa con la página. Un segundillo, fallos del directo. No sé, me da que la página se cayó, la de toynews.com. No, no se quiere abrir, no sé por qué. Con lo cual, pues bueno. Tengo aquí una en de repuesto, como quien dice. Bueno, vamos a analizar aquí. Bueno, lo que vendría a ser las nuevas figuras. Evidentemente, poco o nada puedo decir ya de estas miniaturas que no se sepan. Solo decir que básicamente ya están en preorden. Mucha gente ya alguna, por ejemplo, la primera Wave de las tortugas, Manatams y demás, ya las pueden conseguir. O sea, yo no sé ustedes, pero en principio yo no estoy mucho por la labor. Decir que por lo visto eh, Mattel va a reeditar, por lo que tengo entendido, algunas figuras esenciales y por lo visto van a poner aquí esta en cuestión, alguna más, eh, Westor, en fin, vemos aquí al hombre bestia, del cual hemos hablado largo y entendido sobre el tema. Y, y de verdad, pues bueno, ahí está, tenemos ahí al amigo Sodak. Y bueno, esta figura, la verdad que... A mí sí me encanta, ¿eh? ¿eh? Es de la línea maravillosa esta de Master of the Universe, Cartoon. Evidentemente son Filmation. Si lo hará dudas esta figura, cayó la... Ah, mira, a ver, me lo está confirmando aquí el amigo Hito de Moto Data. Cayó la página, amigo Luis. Yo tampoco puedo entrar. O a lo mejor está de mantenimiento o vete tú a saber qué, qué casualidad, macho. Ahí la dejo. Bueno, mientras sigamos disfrutando de de estas miniaturas y bueno seguimos podemos ir comentando y si no directamente voy al grano y es que quería ver unas cuantas imágenes de ese maravilloso playset de ternia porque yo creo que que se lo merece que hablemos largo y tendido sobre ese maravilloso playset pero bueno hay que decir las cosas buenas y las cosas malas no y en principio las malas es que le está llegando a un montón de gente le está llegando a un montón de gente la caja rota con desperfectos de transporte y demás si es verdad que hoy hablando con amigos coleccionistas de todo tipo y demás, que suelen comprar bastante por internet, evidentemente yo también en su época compraba mucho, y tengo que decir que jamás tuve problemas. De hecho, cuando yo estuve suscrito a lo que vendría a ser la página web, lo que vendría a ser Matic eh, perdón, Matic Collector, eh, jamás tuve problemas con los envíos de, de Mattel en ese sentido, incluso con cajas grandes... Donde venían, pues, los vehículos, las monturas, eh, figuras grandes, en fin, jamás. De hecho, me llegaron todas perfectas. ¿eh? No sé qué es lo que pasa ahora últimamente con la logística. ¿Será que hay demasiado volumen o gente incompetente? No lo sé. En todo caso, me parece a mí que Mattel, en ese sentido, teniendo en cuenta el, el juguete Playset, que es ni más ni menos que. que que es el eterno Origin, yo creo que como mínimo tenía que haber hecho la caja un poquito más grande y meter corcho blanco o anime, como se le conoce a ese tipo de material, o burbujas, eh, o sea, algo. Mejorar lo que vendría a ser el embalaje, porque estamos hablando de, de un artículo que por lo menos aquí en Europa ronda los mil euros, que nos moco de pavo. Recordemos que en Estados Unidos creo que eran 600, 700 euros, si mal no recuerdo, o sea, estamos hablando de 300 euros de diferencia, eh, no lo sé, o sea, podían haberlo embalado mejor. Eh, dicho PlayStation le ha llegado a mucha gente en Estados Unidos y demás, mmm, con desperfectos en las esquinas, roto, eh, siempre hablando de lo que es el embalaje, ¿ok? Si es verdad que a lo mejor a mucha gente eso no le importa, porque van a abrir la caja, van a sacar el PlayStation en cuestión y demás, y bueno, pero es muy triste que teniendo en cuenta eh, lo que vale dicho artículo, venga con ese tipo de desperfectos. No estamos hablando de una figura o incluso del play C del castillo Greycole o montaña serpiente si no estamos hablando de lo que vendría a ser el Santo Grial que recordemos que Mattel está jugando con la nostalgia de mucha gente de hecho jugó en su momento no luego tenemos también el detalle que eh, han mandado eh, de forma separada al amigo King school no sé qué qué movida se tiene Mattel en ese sentido yo daba por sentado que lo iban a mandar todo junto teniendo en cuenta que dicho place viene en la caja separado en cajas independientes y demás por lo que pude ver en redes sociales de en Instagram, o sea, no lo sé. No sé qué opinarán ustedes al respecto. Vayan dejándome los comentarios para ver si dicha página web se actualiza, si no seguimos viendo las otras que tengo por ahí pendientes. Si lo llego a saber, me descargo las imágenes, pero bueno, es lo que tiene. Eh, vamos a ver los comentarios. Aquí vamos a saludar aquí al amigo Mario. Saludos desde Costa Rica. Un fuerte abrazo, querido amigo. Muchas gracias. Saludos para ti y todos los grandes amigos de Costa Rica, que hay muchos coleccionistas ahí también. La reedición que mencionas es solo para Origin mm, La reedición a qué te refieres? Ahora me perdí. Eh, de, de el, del Play C de Eternia, dices tú. A ver si me lo aclaras un poquito. El amigo Ángel Alvarado, muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos para ti. Aquí el amigo Yerko poniendo su aporte. Eh, vi imágenes donde, las nue eh, donde los nuevos envíos están en tiras en L y refuerzos en las esquinas. Ah, mira, gran detalle porque tengo amigos coleccionistas aquí en España que muchos de ellos compraron dicho Playset y están todos así. Están de los nervios porque, claro, estamos hablando de un Playset que viene, eh, no sé, que va. Va a ser transportado. Es que estamos hablando que es una caja inmensa. O sea, no lo sé. O sea, como mínimo, Matel tiene que reforzar y mejorar lo que viene a ser el empaque, más teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, ¿no? Pues bueno, no la imagen. Eh, la página web no hace por nada, está caída. En fin, pues eso era un poco así. Lo negativo, y lo positivo era que había un pequeño vídeo por ahí. Donde se podía ver con claridad ¿no? lo que vendría a ser el, el place montado, había unas imágenes en comparativa con el Castillo Grey Cold Classic, y si no mal no recuerdo, también era eh, con el place de la Montaña Serpiente de la empresa Super 7, que está sensacional también y es inmenso. ¿no? Y era, vamos, se veían las imágenes los tres juntos y era una pasada. Oye, pero qué casualidad que la bendita página web esta se cayó, macho. Qué fuerte. Pero bueno, cosas del directo. A ver, vamos a meter aquí. Pues nada, lo que les iba diciendo. Eh, este Trap Yap, yo creo que es totalmente necesario. Me, atrever, me atrevería a decir que es la mejor figura. Eh, de la línea Cartoon No sé si estarán de acuerdo conmigo Me gustaría que dejaran sus comentarios Es eh, lo que dice aquí el amigo Ángel Alvarado Mi placer de Eternia llega el sábado Estoy súper emocionado, lo que ya me llegó Fue eh, Skeletor eh, Skeletor y Skelly Vale Pues nada amigo Alvarado, ya nos dirás en la próxima Retransmisión a ver qué tal Te pareció dicho playset, supuestamente Vamos la gente se ha quedado sorprendida por lo grande que es, ¿no? Vamos a ver el otro comentario del amigo Mario. Eh, de figuras, mi estimado Recoil, lo digo por figuras difíciles de conseguir de Master como Soda y otras que han tenido problemas como las piernas de Randman ni Eternia. Vale, vale, no. Yo me refería, pues bueno, a las que están puestas aquí, que van a aprovechar la tirada de la línea Cartoon para meter entre Wave y Wave, pues algunas miniaturas, ¿no? Estamos hablando de la línea Origin, ¿vale? Aquí los vemos, que están sensacional. Y bueno, también tenemos eh, preorden, pues evidentemente de este Mechanic, que sin lugar a dudas hemos hablado largo y tendido de esta figura y me parece sensacional. <laughs> Ahí lo tenemos, qué caña de figura, macho. A ver lo que dice aquí el amigo Yergo. Eh, ¿Qué te pareció eso que comentaban en el chat donde le les faltó poner el puente desde la torre central a la torre de Grayskull? ¿Qué me estás contando? Primera noticia, es que hoy he tenido un día de locos y no he podido, no he estado al tanto de las redes sociales así como quisiera y de lo, y de lo que estábamos hablando, ¿no? En el grupo, la verdad es que no he podido leerlo todo así a conciencia, ¿no? La verdad que gran aporte, la verdad que me acabas de dejar flipando, como decimos aquí, amigo Yerko. Estaría ya de traca que dicho PlayStation venga ya con fallos, que te, que, que te falten piezas, ahora no sé si te refieres. A, a que es algo esporádico, que es un playset que vino sin esa pieza o que directamente ya todos los playset vienen sin la pieza en cuestión. A ver si me lo puedes aclarar amigo Yerko. Ahí el, amo, el amigo motudata diciendo que espectacular mecane es que es brutal la figura. ¿eh? Lo que dice el amigo Felipe Ramírez lo que ha podido ver es que con diferentes personas que han subido fotos es que llega como con la caja de la montaña serpiente, con el mailbox y con protectores en las esquinas, vale, sí, eh, sí, efectivamente, hasta ahí llego yo. Viene con la caja, pero me da la sensación que es poco, eh, teniendo en cuenta el volumen y el tamaño de dicho playset. Me parece muy poco, a ver cómo lo digo, muy pocos mm, accesorios de protección. Tenían que haberse lo currado de otra manera, se lo, no sé, me da la sensación. El nuevo Eternia no trae el puente recto y parece que nadie se ha quejado. Madre mía. Madre mía de mi alma, no me digas eso, Yerko. Uf, de verdad, o sea, o sea, que fue fallo de Mattel o que directamente en el diseño no lo pusieron o... Madre mía, tío. Madre mía, macho. Pero estamos hablando de un playset, un santo Grial, que de hecho ya se cotiza por ahí en más de mil y pico euros barra dólares, o sea que... Me parece de locos. ¿eh? Es curioso que el Master Bell, los personajes más secundarios tienen los mejores diseños, como Cloudful y weeplas Totalmente de acuerdo, querido amigo Pito. Eh, de verdad es algo a tener en cuenta. A mí en lo particular me encanta. O sea, Cloudful siempre. Bueno, Cloudful y Weplus Me entiendo que te refieres a los deluxe. De ahí a que Matel les ponga un poquito más de cariño. O sea, las versiones New Eternia Deluxe de dichos personajes son sensacionales. A cada cual mejor, ¿eh? O sea, de ahí es que a lo mejor Matel les dedique un poquito más de, de cariño. No lo sé, pero sí es curioso lo que dices, es verdad. Porque después personajes principales, Skeletor y demás, pues no tenemos versiones Deluxe. Y no son muy allá, ¿eh? De hecho está la nueva versión de... De He-Man Battle Armor, no me termina de convencer. En cambio, aquí el amigo Triclops me parece sensacional y yo creo que hay que tenerlo sí o sí. Increíble la miniatura. ¿eh? A ver lo que dice el amigo Yerko. Todos los playsets no traen esa pieza. Ah, vale. No, no la agregaron en el proyecto. Vale, vale. Ahora sí me quedó claro. No obstante, sigue siendo una cagada brutal por parte de Mattel que no hayan anexado el puente en cuestión. Si lo trae la versión vintage porque no la anexas, o sea, es que es de, de verdad, macho. Es que eh, no entiendo, entre que Mattel el otro día anunció a Bombo y Platillo que nos iba a pro anunciar algo, no. Eh, el día 16, si no me equivoco, o, o el día 16 era que no o el 26, ahora no me acuerdo. El caso es que estos días atrás Mattel iba a anunciar a Bombo y Platillo o novedades de Masters de Universe Origin, no sé qué y tal. Nadie se enteró, no sé si fueron preorden de una página web en cuestión, unas exclusivas, o sea, nefasto. Me recuerda un poco a lo sucedido con el Eternia Choice, tanto bombo y platillo, que si voten, que si no sé qué, y yo me quedé totalmente indignado, de verdad. O sea, en ese sentido, Matel tiene que mejorar muchísimo lo que vendría a ser la información. Tienes una página web, pon un apartado de comentarios, comunidad, lo que sea, Matel, y vete poniendo novedades ahí para que la gente se vaya enterando, o sea, es que. No lo entiendo, muy pelagra, como decimos aquí en España. O sea, van, perdón, van soltando información a cuenta gotas a través de la cuenta de Master de Instagram y poco más. De verdad, muy triste. Dice el amigo Mario: Tiene razón, MotuData. Igual sucede con tu Sí, pero claro, recordemos que esa línea eh, eh, está orientada a la línea New Eternia deluxe. O sea que son totalmente. O sea son figuras modificadas y mejoradas en su máximo esplendor a la décima potencia, de ahí a que sean más caras, por supuesto, y mejor. Pero sí es verdad que en principio de looks, de los personajes principales no hemos tenido ninguno. O sea, yo entiendo personajes principales, Skeletor, horda hemos tenido pack de luz, pero no de New Eternia. Es que con tantas líneas que tiene Mattel es fácil confundirse. <coughs> Tomé un poquito de agua por pues si no me ahogo aquí <laughs> lo que dice el amigo Jerko, sí señor, y, y como la torre de Grey School nueva es más alta, el puente vintada no es compatible encima de eso, porque estaría interesante comprarla, pero es que es que, madre mía, tío, madre mía, pero es que Matel, una de cal y una de arena, macho. Lo ha hecho perfectamente con la serie nueva, o sea, lo que vendría a ser la nueva temporada de Masters de Universe de Revolución. Y ya después con un mega playset del calibre, del calibre de Eternia, que estamos hablando del Santo Grial de lo que vendría a ser la colección de Masters de Universe o vamos del universo. O sea, ¿cómo se puede meter esas cagadas? ¿Saben lo que les digo? Eh, creo que acerté de lleno en no comprar el playset. Estos días atrás me estaba arrepintiendo, incluso lo estaba hablando con amigos coleccionistas. Pero viendo el andar de la perrita, como decimos aquí, me alegro porque estoy cogiendo nervios y ansiedad y no va la cosa conmigo porque es que, como he dicho en miles de ocasiones, el hobby, cuando, cuando te proporciona más ansiedad y nervios y, y mosqueos y rabietas, ya, no deja, ya deja de ser un hobby, ya deja de ser, hay que alejarse mucho del tema. De ahí a que yo básicamente no me guste comprar nada ya a estas alturas de la vida por internet, por este tipo de cosas, y mucho menos por preorden. Lo que dice el amigo Ángel Alvarado. Es muy cierto, debió venir por lo menos con dos cajas, porque si algo rompe la primera caja automáticamente te daña la caja original, ya que no tiene nada que le proteja el frente y la parte de. y la parte de atrás. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí Matel. Eh, falló garrafalmente, o sea, con agrandar un poquito la caja del embalaje principal y poner un, poquito, un poco de corcho blanco y demás, lo hubiera abordado, o sea, que hubiera una pequeña barra o barrera de protección entre la caja y la caja del embalaje principal, no sé si me explico, yo creo que hubiera sido así. Ah, vale, ok, lo que dice el amigo Alvarado. El, el 16 de febrero será el rocón para la venta en Mati Creation Pues eso era un secreto a voces que sabíamos todos. O sea, que tampoco... O sea, a mí la rabia que me da con Mattel es eso. Anuncios a bombo y platillo, ay, no sé qué y tal. Y es algo que ya lo sabemos. O sea, es que se lo monta mal. En ese sentido sí es verdad que Hasbro lo hace muy bien con los Hasbro Pulse. Eh, ya sea hablando de Transformer, de Master... Eh, perdón, de G.I. Joe, eh, Clasifique Series... Eh, de la línea Star Wars, de Marvel Legend hacen un bloque a través de Hasbro Pool, a través de su cuenta en YouTube y es sensacional, es que Mattel debería hacer lo mismo, algo parecido y contratar a gente, influencer, me presento voluntario, yo qué sé tío poner a alguien ahí hablando del tema y ya está tío, o sea, tampoco un vídeo de media hora, con que sea un vídeo de cinco 10 minutos de 10 minutos, hola, qué tal, no sé qué, bu, 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 soy fulanito de tal Jefe de diseño de Mattel y tal, tenemos estas próximas novedades. Poner una lista de las fechas de lo que va a salir en origen, y ya está. Y poner ahí prototipos, crear expectativa a, al consumidor y coleccionista de Masters de Universe. Pero por supuesto, Mattel, la ley del mínimo esfuerzo, macho. De verdad, ¿eh? Lo que dice aquí el amigo Mario, ¿te imaginas la versión Revolution de Order? ¿Sería de luz? Yo creo que sí. Yo creo que a partir de ahora todas las figuras de Master Ver Revolution como mínimo van a mejorar en calidad y en cantidad de accesorios. De ahí a lo mejor el incremento de precio que seguramente van a valer un poco más caras. Y por supuesto dentro de Master Ver Revolution meterán algún personaje también en la línea New Eternia. De eso no les quepa duda. Es que con tantas líneas que tiene Mattel es algo de locos. Pues bueno, volviendo aquí al amigo clubs de verdad, sensacional. Me encanta que venga con los accesorios necesarios para hacer el más que te guste, si la versión del mini cómic o la versión New Eternia, o sea, sensacional, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a Keldor que está en preorden, tenemos otra imagen más maravillosa aquí del amigo Trapjab, eh, versión cartoon, filmation, y me encanta, ¿eh? Soy muy enamorado de esta miniatura y de verdad que la cara es sensacional. No sé qué les parecerá a ustedes. Para mí, la más interesante de la primera wave de, de esta línea. De hecho, es la única que estoy interesado de pillar. A lo mejor Mana y, y no sé si el hombre bestia. Estoy dudando ahí. Porque, de verdad, teniendo la versión Neo Vintage de Super 7, voy más que servido en ese sentido. Hay que ser muy selectivo en este, con esta línea, la verdad. ¿eh? Vale, ya volvió la página. <laughs> Se ve que la estaban actualizando. Un segundillo. Y vamos a seguir metiéndole caña. A ver, ahí está. Y ya después, a ver, aquí están las imágenes. Un segundillo. Vamos allá, un segundillo. Dejar de compartir. Y tenemos aquí la imagen. Esto es lo que quería yo compartir con todos ustedes. Un segundillo. Ahí está, sí señores. Casi nada. ¿Qué les parece? Miren el tamaño. Ay, qué pena que no pueda agrandar la imagen, macho. Pero miren, aquí tienen. De izquierda a derecha, tenemos ahí el castillo Greyskull que es el de Classic, si no me equivoco, creo que sí. Tenemos lo que es el placer en cuestión, el PlayStation Eternia. Madre mía, es verdad, mira lo del puente, macho. ¡Ja, ja, ja! Lo que dice el amigo Yergo. Y a la derecha, pues la pedazo de montaña serpiente Super 7, que me parece sensacional. ¿eh? No sé qué les parece a ustedes, queridos amigos. ¡Ja, ja, ja! Vayan dejándome los comentarios, porque es para mear y no chargota. ¿eh? Lo del puente me dejó torcido, ¿eh? me dejó torcido y bueno, aquí tenemos la caja en cuestión de hecho si se fijan, aquí porque no puedo agrandar la imagen porque estoy retransmitiendo desde la página web y bueno, tenemos aquí, para que hagan la comparativa con el Galactus de, de Half Lab de, de Hasbro y a la izquierda pues el Play C de Eternia para que ustedes vean el tamaño descomunal que tiene esto amigos es alucinante ni que decir tiene que el arte de la caja es precioso si no me equivoco creo que venía también un poste en dicho place para ponerlo en un marquito y demás me parece sensacional en ese sentido pero aquí en la imagen se ve algunas, las esquinas tocadas ¿eh? aquí otra imagen con otra perspectiva tenemos al fondo ya galactus también Ahí otra... Vamos, es que la caja es brutal, ¿eh? Miren lo ancha que es. Madre mía, yo creo que... Poco será así, es una cosa de locos, ¿eh? Ahí está la torre central y aquí está lo que dice el amigo Jerko. O sea, el chaval ahí lo estaba armando, pero veo aquí un puente. Veo aquí un pequeño puente, no lo sé. Aquí vemos por la parte de atrás de lo que vendría a ser la torre central. Muy bonita la cocina ahí del amigo que sacó la foto. <laughs> si quieren vaya dejándome los comentarios. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas. Sí, señor. Ahora mismo somos 14 en la retransmisión. Hay otra perspectiva con las pegatinas al fondo ahí. Y bueno, y aquí lo vemos, ¿no? También con la montaña serpiente, la torre central, pues un haciendo comparativa de tamaño. Madre mía, la verdad que para tener espacio, para guardar este bicharraco. Eh. Torre central, es que es inmenso, el, eh, es que es brutal, eh. tengan en cuenta que el Castillo Greco es de la línea clásica y ya de por sí era inmenso. Y la torre central, pues para flipar en colores. Eh. Y bueno, aquí por la parte de atrás, o sea, la verdad que las fotos ayudan muchísimo. Ahora les pondré el vídeo donde se ve ya montado y el trenecito. Vemos ahí a Leonardo haciendo su aparición en Eternia, que me parece sensacional. Y bueno, aquí comparativas con figuras. Tenemos ahí al amigo Horda, que si no me equivoco es el de Master Bird, ahí con. Con la mascota, vemos ahí a Spiderman, que no sé qué pinta, pero bueno, teniendo en cuenta que está tan de moda el tema de, de los multiversos, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Y bueno, seguimos. Y aquí está el vídeo en cuestión. A ver si más o menos lo pueden ver. Ahí vemos, sí, señor. Eh, mucha gente me ha preguntado que si, que, si esta versión de Master de, eh, del Playset de Eternia Origin es más grande o más pequeño que el Vintage. La verdad que yo no lo sé. Pero tiene pinta de que, de que más o menos serán iguales. Pero me da la sensación que el Vintage es más grande. No sé. A ver si alguien me puede responder a la pregunta. Pero vamos, la verdad que el aparatito está... Eh, la cosita sensacional. ¿eh? Qué guapada. ¿eh? Recordemos que trae tres vehículos ahí para poder disfrutar de ello. Y bueno, vamos a ver más novedades aquí de Master of the Universe. Ah, bueno, sí, tenemos aquí lo de la reserva anticipada, por eso les decía yo que esto ya lo sabíamos nosotros. Eh, parece que la figura de Másteros de Universe Origin Rockon de Mattel, que vimos por primera vez en la exhibición del año pasado durante el San Diego Comic Con, se podrá reservar o comprar en el sitio web de Maticreano a finales de este mes. Según un listado en el sitio, la fecha indicada será el 16 de febrero. Cuando haya más detalles disponibles, los pondremos. Y aquí tenemos la foto de lo que vendría a ser el prototipo que está sensacional. Necesito a Stonehead y a Granita para tener el Tree Pack maravilloso de los hombres roca, de verdad. Ahí lo que dice el amigo Ángel Alvarado. ¿A qué puente se refieren? Porque el playset trae un puente frente a la boca del león. Este playset es mucho más grande que el vintage. Ah, mira, ahí tenemos la respuesta. Pero bueno, si te das cuenta, anteriormente el amigo Yerko lo estuvo comentando. A ver si rescato los, eh, el chat. Segundito. A ver, el... A ver, aquí lo dice el amigo Yerko. Aquí está. Ahí está. Esto lo comentó antes el amigo Yerko, referente al tema del puente. El nuevo Eternia no trae el puente recto y parece que nadie se ha quejado. Entonces no sé, porque la otra imagen, si veía yo, hay un medio puente. Todos los PC no traen esa pieza. Eh, no la agregaron en el proyecto. Y como la torre de Grescol nueva es más alta, el puente Vintage no es compatible. Eso es lo que dijo el amigo Yerko. Yo me fío de él, evidentemente. No obstante, yo ya me creo de todo. Ya, eh, con Mattel, vamos. Con Mattel es jugártela. De todas maneras, voy a mirar ahora, miramos con más detalle lo que vendría a ser la, la imagen de, del puente en cuestión. Un segundito. que la tenía por aquí. Había una imagen en el, en el que... Vamos a ver. Aquí hay un pequeño puente. No sé si será este. Es que no puedo agrandar la imagen porque lo que me hace es rodar para arriba. A ver. Ahí está. Esta imagen, si se dan cuenta aquí, donde estoy dándole yo al ratón. Aquí se ve un puente. De hecho, se ve un puente marrón, como si fuera de madera. No sé entonces a qué puente se refiere el amigo Yerko, a ver si no los explica por ahí. Hombre, el amigo Gonzalo, muchísimas gracias. Buenas tardes, Luis. Saludos de Argentina. Un fuerte abrazo para ti, todos los amigos y grandes coleccionistas de Argentina. Muchas gracias. Estamos aquí debatiendo los pros y los contras, todas las novedades que han estado saliendo en lo que al playset de Eternia Origin se refiere. O sea, es una cosa de locos, ¿eh? A la gente le llega antes el, el amigo eh, King Grayskull, después les llega el Play y viceversa. O sea, una distribución un poco extraña, eh, pero vamos, como decimos aquí, nada, nada nuevo bajo el sol en lo que a Mattel y su distribución se refiere. O sea, logística nefasta. Y ahí está. Seguimos. Tenemos aquí ya, pues bueno, tenemos el arte. Yo creo que a estas alturas prácticamente todo el mundo ya lo ha visto. Lo que vendría a ser el arte de Tila, Cartoon. Aquí la tenemos. Y bueno, y el empaque, la verdad que está bonito. Tengo, eh, tengo que decir que, bajo mi punto de vista, la cara, la cara de, de Tila, para mí es la más la más fiel. O sea, es la mejor y la que mejor refleja, evidentemente, la versión que representa, que es la. La de Filmation en este caso Cartoon. Sensacional. Y bueno, aquí tenemos la parte de atrás. A la Wave que pertenece. Que es la primera wave. O la segunda. Ahora no me acuerdo. Y vemos aquí al amigo Trap Ya, que para mí es el más interesante. Junto con Merman. ¿eh? Ojo con Merman que tiene buena pinta. Seguimos. Ja, ja, se volvió ja, ja. ahí liándola en directo niño dejándome en ridículo aquí la página de toy news ja, ja, se volvió a petar qué maravilla tío vamos a ver estoy ahí refrescando nada fuera ja, ja, ja. qué bueno macho un segundito a ver lo que dice aquí el amigo Ángel hay unos vídeos que muestran el playset con figura de classic para que vean ¿Cuán grande es? Vale, vale, pues lo tendré en cuenta, a ver si para el próximo directo lo puedo organizar mejor. Pues nada, se volvió a, a petar la página. Madre mía. Nada, fuera. Me tocará buscar otra vez. Un segundillo. Vamos a ver si aquí, nada tío, la página, madre mía. De verdad, que vaya faena. Un segundillo. Qué faena, macho. qué faena, qué faena en fin vamos a abrir, eh, ya que sé, esta misma por lo menos vemos el ahí lo que dice el amigo Gonzalo eh, hubiese estado genial que en esta línea cartoon en el frente de los cartones de los villanos hubiesen puesto la imagen de la montaña serpiente en vez del de castillo te lo compro. Muy buen punto de vista, amigo Gonzalo. Totalmente de acuerdo. Pero claro, evidentemente, eso sería más gastos para Mattel, con lo cual, olvídate, esta gente va a intentar obtener el máximo beneficio con, el, con, la, me, con la menor inversión posible. O sea, estaría bonito, sería lo suyo, pero bueno, ya sabes cómo se las gasta Mattel. Pues nada, vamos a meter aquí... A ver, ¿y por qué no? Un segundito. Vamos a compartir. Aquí está. Bueno, lo que dice el amigo Gonzalo. Tiene razón lo que dice él. Esta página sí me deja agrandar la imagen. Lo que dice él, hubiera estado genial. Hubiera estado genial tener de fondo, en este caso... La montaña serpiente hubiera sido sensacional, la verdad. ¿eh? TrapJab y Estratos son mis personajes favoritos. Espero que salga Estratos en esa línea cartoon. Sí, sí va a salir, ¿eh? sí va a salir. Lo vimos en la parte trasera de, de, de Tila, si no me equivoco. Lo acabo de poner. En todo caso, por aquí no lo tengo. Era en la otra página web. Y bueno, aquí está el amigo, lo que les decía yo. A mí, este he esta cara tiene una cara así, media así, ¿eh? media chinaca ahí, ¿eh? anime, no me termina de convencer. Eh, uf, no sé, la pillaría si estuviera a buen precio y le cambiaría la cabeza y me tocaría hacer un custo, no algo, de verdad. En fin, de verdad, no terminan, no terminan, no terminan de acertar. Es eh, lo que dice el amigo Gonzalo. Eh, ya está anunciado el Stratos y Merman, ¿ves tú? Por eso te digo, es que Merman es sensacional. Stratos no es de mis personajes favoritos. Tengo ya la versión neo, neo vintage de Super 7, con lo cual más que suficiente. Pero Merman sí creo que caiga, porque me encanta, igual que Trallap. Y bueno, lo que les decía, no sé, no me termina de convencer esta versión de He-Man, Lo único que me gusta, pero muchísimo, es el hacha. Me parece un trabajo exquisito el efecto de metal que tiene. No sé si estarán de acuerdo conmigo, vayan dejándome sus comentarios para seguir charlando y ya queda poco, ya queda poco para hacer a ver, para hacer este unboxing en directo para ver la donación que ha hecho el amigo Juan Salvador desde México. La caja pesa un poquito. En principio él me dijo que era una figura. No quiero hacerles spoiler. Ya lo dije en su momento, pero no creo que se acuerden. Pero aquí viene alguna figurilla desde ese maravilloso país de México. Sí, señor. <laughs> lo que dice el amigo Ángel. Ya en Ebay o en eBay hay gente vendiendo el King Escol en más de 500 dólares. No, no, no. ¿Qué me dices? En serio. Pues para ellos todos, personalmente como figura de acción me parece sensacional eh, la versión de Origin del King Grayskull, del canon de Revelation, Revolution como ustedes quieran llamarlo, pero ese a mí no me gusta para nada, donde esté el King Grayskull de la línea de Masters of the Universe 2000X que se quite eh, los demás, a mí me parece sensacional, lo tengo ahí con su montura, con su Battle Lion, la versión Classic y para mí ese es sensacional sin desmerecer la otra figura que, ojo, como personaje y como figura de acción, sensacional, pero para mí, para mí no es esa figura. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver si tiene suerte ahí el amigo y lo vende a 500 dólares. No tiene fe ni nada el amigo. Madre mía, tío. Los especuladores, macho. Y bueno, tenemos más miniaturitas por aquí. Otra imagen de el amigo Mecane, que está sensacional. Mola muchísimo, no cabe duda que hay que tenerlo sí o sí. Mención especial al escudo haciendo ese pequeño guiño, huevo de, huevo de pascua, ¿no? Al Raw Reaper. Versión azul, esa maravillosa que, si no me, que si no me equivoco, creo que era eh, un proto, prototipo argentino, puede ser. Y atentos a, al efecto de desgaste, de combate del escudo, o sea, eh, un 10 para esta figura, de verdad, ¿eh? Lo mismo pienso, prefiero el del 2000X, evidentemente todas las opiniones son bienvenidas, todos tenemos gustos diferentes, en este caso el amigo Ángel eh, y yo coincidimos, de verdad, o sea, a mí personalmente el King Raceco, eh, ese Rastafari, no, no lo veo eh, en plan jamaicano. Ojo, que la versión... La origen no la he visto, lógicamente, ¿no? Pero la versión Master Ver, cuidado, ¿eh? Está muy bien como figura de acción, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Y bueno, aquí tenemos, pues, un pequeño... Un pequeño collage, donde vemos ahí todas estas miniaturas maravillosas. Vemos aquí a la amiga Tila, Trapjab, Ahí, sensacional. Esta versión carnero de Ratman... Crossover Turtle of Grayskull no me termina de convencer. El hombre bestia, bueno, ese rollo samurai, no sé, no me pega tampoco, pero bueno, no está mal. En fin. Y bueno, vamos a ver si la página en cuestión volvió. Ah, sí, volvió. Así que vamos a dejar de compartir un segundito. Vamos a ver, yo no sé qué le pasará, la... es que es para... Es una cosa de locos hoy. ¿eh? Hoy me la está liando bastante. Y bueno, tenemos aquí unas imágenes. Vamos a ver, vamos a compartirlas. Bueno, la verdad que la imagen es graciosa, ¿no? Haciendo referencia al tamaño de, del playset, de la caja donde venía el playset de Eternia. O sea, ahí el colega... <laughs> Aquí vemos otra imagen desde pre-Eternia y, 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 y la noticia dice así, Toy First es new, no hay dinero para alquiler, da igual, vive en tu caja de envío del de playset de Eternia Masters de the Universe Origin. La espera ha terminado. Como habrás visto en las redes sociales en los últimos días, los coleccionistas están echando humo porque les viene la caja rota. <laughs> no mentira, bueno, que también están comenzando a recibir el Playset de Eternia tal, una cosa segura. Necesitamos un estante más grande. Eternia es un, eh, un Playset grande y la caja de envío lo demuestra, tal, no sé qué. El sábado vi este enorme camión, no sé qué, ta ta ta, 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 ta. y contando un poco la historia. Y aquí vemos la imagen, ¿no? La verdad que es alucinante el tema del playset. ¿eh? Hombre, vamos a saludar a aquel amigo David Raya. Muchísimas gracias por estar por aquí. Pues yo hay, pues ya hay en Wallapop, ya he visto un play set de Eternia a 10.000 euros. 10.000 euros, en serio. 10.000 euros. Madre mía, tío! qué troll es la peña, loco. O sea, es que 10.000 euros, dice. Madre mía de mi alma. Madre mía de mi alma, es que me quedo alucinando. Gracias por la info, amigo David. Es que ahí, bueno, yo supongo que esa cantidad es un poco, no sé, no sé que si, si el hombre está en sus cabales, pero ese precio me parece desorbitado. ¿eh? En fin, y el problema es que este tipo de playset, según pase el tiempo, va a subir de precio. De hecho, me consta que mucha gente, evidentemente, me parece sensacional, se han comprado dos para... Uno tenerlo y otro, pues revenderlo y demás, y un poco pues recuperar la inversión. En fin, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero vamos, es una cosa de locos. ¿eh? Y bueno, seguimos. Y bueno, yo creo que ya en principio lo de la Wave. Pues no tenemos más novedades en ese sentido de Master of the Universe. Vamos a dejar de compartir por aquí. Y bueno, queridos amigos. Con la tontería llevamos 50 minutos. Prácticamente hemos hablado así de lo más interesante de, de Master of the Universe. Por supuesto, en los próximos días, mientras recopilamos más información y demás, y Matel va anunciando más cositas, por supuesto, tengan por seguro que haré otra retransmisión en directo para hablar sobre el tema. En la medida de lo posible, a ver si se viene algún invitado al canal, que estamos hablando. Se vienen sorpresas para el canal también. En fin, próximamente las iré diciendo. Y dicho esto, sí señor, eh, a ver si eh, el caso es que el amigo Juan, evidentemente por, el gran, por la gran diferencia de horas, igual está trabajando, pero bueno, espero que vea la retransmisión en diferido. Y aquí está, señores, niños, aquí está la cajita de, desde México. Vamos a ver qué es lo que viene. Vamos a proceder. Aquí tengo el cúter. Recuerden utilizar esta herramienta con mucho cuidado. Vamos allá. A ver. Oh, oh, oh. Vale, okay, ya está abiertita. Como ven, embalaje perfecto, como no podía ser de otra manera. Seguimos. Ya se ve algo. Ya se ve algo. Ahí pone Matel. Atención, redoble de tambor. Vamos a quitar el papelito. Trrr. Y Hostia. El amigo dúplico. ¡Wow! Pues en mano gana, ¿eh? En mano gana la figurita, ¿eh? ¡Qué bueno! Y el amigo dúplico. ¡Qué guapo está el cartón, eh! He-Man and the Master of the Universe dúplico. Este es el cartón, el arte para Latinoamérica, ¿eh? Hostia, mira. Mola, mola mucho. De verdad, amigo Juan, te saliste, ¿eh? Pero, ¿cómo se te ocurre, macho? Decir que esta wave, en concreto, llegó aquí a España, pero sobradísimo. O sea, yo tuve la gran suerte de hacerme con todas las miniaturas, menos con Dúplico, que como bien saben, volvemos a, al tema de. al tema de la mala distribución de materia. O sea, que es algo de loco. A lo que dice el amigo Gonzalo. A mí me gustó teniendo el castillo, la montaña y el fly zone. No me quitaría el sueño. Tener el Eternia, totalmente de acuerdo. Yo, ojalá en lo que quede este año o el año siguiente, Matel, teniendo en cuenta que ya hizo el guiño en la serie de revolución, que nos proporcione el playset de la zona del terror, es que es lo suyo. O la cueva del terror, como la conocimos aquí, Dios mío, qué guapo, está el dúplico, eh. Tiene ese rollo de ciencia ficción galáctico. Oye, se viene video unboxing, eh. Porque esta figura hay que sacarla del blister, sí, señor. De verdad, o sea. Juan, muchísimas gracias, tío. Te saliste, ¿eh? Te saliste, amigo Juan. Ya hablaremos ahí, ya hablaremos ahí por privado. Eh, como dicen en, en México, no mames, güey. Pero espérense, que todavía hay más. Seguimos desembalando. Madre mía, duplico, macho, que estoy flipando. Qué bonita la figura. Me atrevería a decir que ya viendo así. La cabeza yo creo que es la mejor de la serie. ¿eh? Seguimos. Quitamos más papelitos. Aquí haciéndole propaganda a Amazon Prime. No. ¿Qué es esto, tío? ¡Oh, oh, oh! Una pegatina o ¡Oh, calcomanía. Sí, señor, de Skeletor. De Skeletor, sí, señor, dos. Y de He-Man, wow, guapísimo, se va para el mueble. O oh, a lo mejor los pongo, las pego en el carro, en el coche. <laughs> para hacer la envidia. <laughs> qué bueno. Ahí, hombre, vamos a saludar aquí al amigo Marcelo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Buenas tardes, perdón por el retraso. Un saludo, nada. Retraso, nada. Nunca es tarde si la dicha es buena. Oye, pero qué guapa las calcomanías, la pegatina. Sí, señor, el amigo he -Man. Ahí todo cabezón en plan, en plan chibi. Qué guapo y el esqueleto maravilloso. Bueno, pues vamos a poner la caja por aquí porque me da la sensación que creo que sé lo que es. De hecho, lo sé, sé lo que es porque ya en su momento me lo comentó y demás. Pero vamos a crear expectativa para todos ustedes. Sí, señor, seguimos. <laughs> Y se viene una, vamos a ver cómo lo hago. Así, yo creo que lo mejor es así. Empezamos. Una, dos y tres. ¡Sí, señor! ¡Ah! Por fin se llega el amigo Snow the Spood. O, o como se le conoce aquí en España, Trompo. Joder, pero si sí está guapísimo, ¿eh? Tengo que reconocer que yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo no soy muy, no era muy fan de este personaje, me parecía, yo lo veía en Filmation, no me pegaba, luego en la línea de Masters of the Universe 2000X, en la serie, le, lo vi de otra manera, más que nada por esta cabeza y sobre todo la versión clásica, me gustaba muchísimo con esta, el caso es que no me la hice, pero me parece sensacional. Qué maravilla, si sí es verdad que la burbuja, bueno, está un poquito se despegó, no pasa nada, total, la voy a abrir igual. Uh, madre mía, te saliste, amigo Juan Te saliste Qué sensacional, macho Evidentemente Con su action feature Yeah, qué bueno Miren, ¿saben lo que les digo? La, la voy a abrir ya ya, ya, total, ya total La burbuja está despegada Sí, señor Viene con el cómic con el amigo Lich Sanguijuela. Qué maravilla, macho. Uh -huh. Pero qué guapo, ¿eh? Qué, qué, qué guapo. Bueno, les digo desde ya que la cabeza que voy a poner es esta. ¿eh? Vamos a poner aquí. Maravilloso. Oye, qué guapo. Muchísimas gracias, amigo Juan. Donación para el canal, para disfrute de personal mío, lógicamente, y compartir con todos ustedes. De esto se trata el mundillo del coleccionismo: eh, ayudarnos entre nosotros, crear una comunidad, eh, crear, como digo yo, un, un ambiente sano de coleccionismo, aportar nuestras opiniones, nuestro punto de vista, decir lo que nos gusta, lo que no. Y yo, la verdad, que muy contento. Muy contento porque evidentemente, como he dicho en varias ocasiones, creo que no lo hago del todo mal. Muestra de ello es que la gente me, ya de por sí, asistiendo a las retransmisiones, me muestran su cariño. Yo he encantado. Y estos detalles, pues por supuesto, me, me emocionan. Decir que también el amigo, le haré un regalito ahí al amigo Juan. Estamos pendientes ahí de localizar un par de miniaturas que a él también le hacía ilusión tener. Ya estamos en ello. Y cuando pueda, pues se la enviaré por correo con todo gusto. Y de verdad, muy agradecido. ¿eh? O sea, de eso se trata el coleccionismo, ayudarnos entre nosotros. De verdad, qué maravilla de figura. Voy a quitar. Oye, pero que está guapísima, ¿eh? Está muy, muy guapa. Vamos a ver eh, un segundito. Oye, ¿y lo de duplico, niño? el amigo duplico o sea oh, 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 es que no me lo creo esto sí esto sí me sorprendió esto no me lo esperaba ¿eh? te lo juro y lo de las pegatinas o sea lo bordó o sea sensacional eh qué grande el amigo Juan Macho y bueno vamos a quitar aquí un segundillo a ver uno por aquí los típicos enganches estos, los clics estos de plástico que mantienen fija la figura de la burbuja, cosa que se podía haber ahorrado Mattel, tantas cosas que se quiere ahorrar Mattel y esto se lo podía ahorrar porque la figura queda bien encajada en la burbuja, con lo cual ese tipo de protección, bajo mi punto de vista, yo creo que es hora. Y lo liberamos, sí señor. Vamos a poner aquí la burbujita. Uy. Herramientas por acá. Oye, oye, pero qué gozada, ¿eh? El amigo Snow the Spot. Tengo que decir que viene un poquito duro lo que es las articulaciones de la rodilla. Me tocará pasarle un poquito de aire caliente con el secador de pelo para ablandarlas un poquito, con lo cual no lo voy a tocar mucho. Pero sí le voy a poner. O sea, vamos a quitarle la cabeza. Y. Ah, yo pensé que había que quitar el arnés, pero no. Maravilloso. El arnés se pone así, queridos amigos. No sé si lo sabían ya. Entiendo que en el agujero este. Pero mira, yo se lo voy a poner ahí así, niño. Y... A ver, ahí está. Que No la quiero liar. Ahí está. Maravilloso. Y bueno... Por supuesto, esto hay que rellenarlo de agua. <laughs> Pero qué gozada, tío, de verdad, macho. Qué fácil lo tiene Matel, colega, para hacernos feliz y hacer las cosas bien. Por eso te digo, esto es un claro ejemplo de que cuando Matel quiere hacer las cosas bien, lo puede hacer. Ahí está. Y aquí lo tenemos, sí, señor, el amigo Snow the Spot. Con la tontería, eh, se están, se está, eh, con la tontería, están disfrutando. De una retransmisión en directo, de un unboxing en directo y un doble unboxing, por decirlo de alguna manera, ¿eh? <laughs> ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! El bombero favorito de Eternia, sí señor. Tengo que decir que, que esta, esta cabeza es la mejor, ¿eh? Esta sí es verdad que está muy bien, evidentemente, igual que los tubos y tal, maravilloso. Pero es que este, macho, es que queda de lujo, ¿eh? Para que ustedes vean cómo se ve por la parte de atrás, que a lo mejor queda un poquito aparatoso, pero yo lo veo bien. Me encanta, ¿eh? me encanta. Vuelvo y repito, ahí la, las articulaciones de la rodilla han venido un poquito duras. Evidentemente, ahora mismo aquí en España se, ahora las tardes son frescas, por lo menos aquí en las Islas Canarias, y la verdad que nada, poniéndole un poquito de aire caliente a las articulaciones se ablandan y maravilloso. Por lo demás una figura del 10. ¿eh? me encanta. Aquí tenemos Snow Sport cortesía, a ver, a los comentarios cortesía evidentemente del amigo Juan desde México con amor, del de amigo Juan Salvador te dedico esta retransmisión, muchísimas gracias querido amigo. A ver que se me van los comentarios, me emociono y me olvido que la gente me escribe, un segundito. Eh, vale lo mismo, tallos. Eh, el castillo Greco. Vale, que el amigo Marcelo que pone... Qué maravilla de regalo, muchísimas gracias. Ahí está. Luis, acerca la parte trasera para ver eh, la wave. Vale. La wave no tiene pérdida. Ops, se cayó la bruja. Ahí la tienes. Como ves? La Wave conforma. El oh, esta figura está muy guapa, ¿eh? el amigo Pithead de Sunman. Eh, yo, aquí en España no ha llegado. O sea, llegó muy poquitas al corte inglés, a un centro comercial de aquí. Eh, imposible de conseguir. No obstante, la que está muy bien también es la versión Masterverse, muy recomendable. Y bueno, como ven, pertenece a la Wave de Rotón, de He-Man y de Skeletor, versión 2000X. El amigo Mantena y Lich. Eh, de esta Wave, pues bueno, eran las dos versiones deluxe, amigo Marcelo. Ahí lo tienes. Y el arte, por supuesto, maravilloso. O sea, tenemos ahí, vamos, ese huevo de Pascua de Cobra can ahí, camuflajeado o camuflado, ¿no? La haciendo referencia a esa versión maravillosa de Argentina. Vamos a ver. Detallazo de donación, genial regalo, ya te digo, yo agradecido de verdad. Tengo que volverle ahí el, el detalle, sí señor. Excelente regalo, que siga enriqueciéndose la colección según que figura, sí o sí. Muchísimas gracias, amigo Felipe. Luis, una consulta, viendo lo de las articulaciones duras eh, eh, dura, para poner una cabeza que le cuesta entrar el aire. Eh, el aire o el agua caliente va bien, sí. Eh, de hecho, me pasó estos días con qué miniatura fue que fui a poner la cabeza. Ah, claro, les diré. ¿Se acuerdan eh, el, la última retransmisión? Pues bueno, eh, iba a cambiar la cabeza de la amiga de espera, de espara o despara, como quieran llamarla, eh, lo que vendría a ser esta. Recuerden que esta es la única versión que tenemos de este maravilloso personaje que nos dejó con los ojos, así como platos, en, en las escenas postcrédito de Revolución de la serie. Y bueno, lo típico: iba a quitar este y quería poner este y tal. Y tuve que echarle un poquito de aire caliente, porque claro, está dura. Un aire caliente y pan, y encajó a la primera. Totalmente. Yo soy más partidario de aire caliente que meterlas en agua caliente, pero las dos opciones son buenas. La amiga dispara también, un figurón. Y bueno, de verdad, eh, emocionadísimo. Seguimos con los comentarios. Las cosas de Marcelo. Muchas gracias. Ahí le gustó la imagen. Me pasa con las cabezas de Ratman Neo Eternia. Ah, pues mira, con esa no me pasó. Lo tengo por ahí. Y decir que me parece una figura sensacional. Enamoradísimo de ese personaje. Si es verdad que tuve... Eh, bueno, leí algún comentario en el que decían que viene algún fallo en las piernas y demás. Yo en particular... Ahí lo tengo y maravilloso. Ojalá, ojalá tengamos una versión nueva, teniendo en cuenta que salió en esta nueva temporada de Masters de Universe Revolución. Lo suyo es tener otra versión genial de Ratman para todos aquellos que no pudieron hacerse con ella. Yo soy partidario de que rediten ese personaje. Vamos, yo me lo pillaría sí o sí porque es uno de mis favoritos también. ¿eh? Pues nada, recapitulemos. El amigo Snow de Spot. Oye, pero qué guapo, ¿eh? Con esta cabeza mola muchísimo, sin desmerecer esta. ¿eh? O sea, lo suyo es tener las dos opciones. Mola bastante. Y por supuesto, el tanque, esto básicamente haciendo referencia a la versión vintage y filmation. Lo vamos a poner por aquí, porque, amigos, miren qué maravilla. ¿eh? Me encanta. La verdad que el arte este está espectacular. ¿eh? Eh, la forma de poner la frase de Masters of the Universe. Y el amigo dúplico... Si se dan cuenta, vamos, tiene el pelo así como yo, pero en rubio, ¿eh? Tiene, <risa> <risa> si se dan cuenta, ven que tiene un montón de pelo el colega, así como yo, <laughs> pero en rubio, en amarillo. Muy bien, la verdad que no cabe duda que es lo que hemos hablado muchas veces. Eh, las figuras hay que verlas en mano. No cabe duda que ganan muchísimo una figura del 10, de verdad, amigo Juan, te saliste. Este es el ejemplo de la mala distribución de Mattel. Eh, tengo entendido que en Latinoamérica es, com es complicado, por ejemplo, conseguir a Faker y aquí en concreto en las Islas Canarias y a nivel nacional es fácil conseguir la versión de Faker Origin. Y en cambio allá en Latinoamérica el Sundman, eh, perdón, el amigo duplico es fácil de conseguir, o sea. Increíble. De verdad, amigos, Juan, te saliste. Genial. Pues bueno, queridos amigos, que les voy a comentar, muy emocionado, ya llevamos una horita de retransmisión. Aquí con el hype por las nubes y sinceramente poco o más puedo decir. O sea, muy emocionado, muchísimas gracias. Se agradece bastante que hayan compartido esta horita de retransmisión conmigo aquí en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Sitio por excelencia para todos ustedes, para que pasen un ratito agradable comentando, eh, disfrutando de todas las novedades. Como siempre, me gusta tener un sano debate con todos ustedes. Se sale. A ver lo que dice aquí el amigo David, me pasa con las cabezas de rama neotérnea. Ah, vale, eso es lo que comentó antes. Lo que dice el amigo Marcelo. Luis, ¿sabes si las pegatinas se pueden conseguir en España? ¿A qué pegatinas te refieres? ¿Estas? Las que, la verdad que no lo sé. La verdad que las pegatinas están preciosas, pero oh, me parecen sensacionales, macho. A ver dónde las pego. Yo creo que las voy a pegar aquí en el mueble. Aquí no se ve mucho pero están maravillosas, vamos, como para ponerlas en el coche, ¿eh? lo que pasa que lo típico si las pones en el coche por fuera, en la parte de atrás en el maletero, pues con el tiempo, con el agua, con el con la calima que vivimos aquí bajo tierra siempre aquí en estas islas Canarias con la calima, el sol igual las come. Pero bueno, ya veré, ya veré qué hago con ellas. Pues dicho esto, queridos amigos, no me quiero alargar más en la retransmisión. Muchísimas gracias por estar por aquí. Estamos pendientes posiblemente a lo, largo del, eh, a lo largo de los días que quedan, haré otro vídeo y posiblemente el domingo o el lunes se venga otra retransmisión en directo para seguir hablando posiblemente de las siguientes o más novedades de Master of the Universe o si de las demás colecciones que tenemos Transformer, tenemos EIO tenemos novedades también de Star Wars, eh, de Vintage Collector o Black Series 6 pulgadas, de Marvel Legend. Eh, de Transformers, de todos los que nos gusta a todos nosotros. De Tortugas Ninja creo que también hay algunas cositas por ahí. ¡Hombre, vamos a saludar a la gente que se está incorporando casi terminando! ¡Saludos, brother! ¡Llegué tarde! <laughs> Nunca es tarde si la dicha es nueva, se agradece el saludo. Aquí el amigo Lobo Collector. Bueno, un poco para que recapitulen que acaban de incorporarse. ¡Saludos, amigo Luis! Recién llegando a la casa, me toca verte en diferido. Bueno, pues te hago un poquito de spoiler, ¿eh? Te hago un poquito de spoiler, mira lo que donaron al canal, aquí el amigo Snow the Spoke. maravilloso. Y también vino en el mismo paquete el amigo Duplico. Madre mía, tío, qué figurón, eh? Me gusta bastante. No so tengo que reconocer que no era muy fan de los Sunman. de hecho me gusta, de hecho la idea mía era tener a Pige y a Sunman, nada más. Cierto es que me he pillado alguno más, a Volman. Al otro, el del de, Chupete también, por aquello que tenía un buen precio, y, y dije, bueno, pues le dan un aire diferente a la colección, pero es que duplico, me parece sensacional, ¿eh? Muy, muy bueno, muy bueno. El lunes el, son los indianos en La Palma, dice, 20, dice, ¿qué va? No puedo, hermano. Tengo muchísimas cosas que hacer aquí también. Aquí también, como bien saben, Tenerife son los carnavales, una cosa de loco. Eh, yo los pegaría, eh, las guarderías, en un álbum, pues. Buena opción también, ¿eh? Muy buena idea esa. Pues eso, amigo Lobo Collector, aquí duplico el amigo Snow de Spot, que lo hice ahí el, el, el unboxing, lo saqué de la caja, de verdad, qué maravilla. Pues bueno, queridos amigos, ahora sí me tengo que despedir. Muchísimas gracias por acompañarme en esta retransmisión y por supuesto, nos vemos. En el próximo vídeo directo, lo que se Terce, ya les digo, el domingo. Yo creo que el domingo es buen día para hacer un directo. A ver si lo puedo, a ver si lo puedo organizar. No les prometo nada, ¿eh? Con lo que sea lo voy poniendo en mis redes sociales, en el apartado de comunidad. Y como siempre suelo decir, disfruten de sus colecciones, sean felices y por favor, tengamos un sano debate en el siguiente vídeo de retransmisión, que de eso se trata, hablar y compartir opiniones. Un fuerte abrazo y nos vemos. Muchísimas gracias otra vez, amigos. Juan, te saliste de verdad con la donación al canal. Muchas gracias. Chao, chao.